acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. ¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Miércoles. Al grito de guerra. Un día de gloria. La transmisión de la batalla fue prácticamente en vivo. La recién inaugurada línea telegráfica Puebla-México sirvió de vehículo de información para los habitantes de la capital, que se reunieron en torno de las oficinas de telégrafos en espera de buenas noticias. La República se estaba jugando su futuro en Puebla y la independencia corría el riesgo de ser mancillada por las bayonetas francesas. El telégrafo comenzó a moverse desde muy temprano, el 5 de mayo de 1862. El primer mensaje fue de Zaragoza y decía: en este momento, que son las 9:30 de la mañana, tengo a la vista la vanguardia del ejército invasor y tengo formado mi campo a suburbios de la ciudad. 1 hora y 15 minutos después, el aparato registró nuevamente los rápidos movimientos que se traducían en palabras. El enemigo está acampado a 3/4 de la garita de esta ciudad. El cuerpo del ejército listo para atacar y resistir. El presidente Juárez era el primero en recibir cada mensaje y acto seguido se daba a conocer a los ciudadanos. Zaragoza anunció el inicio de las hostilidades. Son las 12 del día y se ha roto el fuego de cañón por ambas partes. La suerte estaba echada. Angustioso debió ser para el gobierno el tiempo de espera entre un telegrama y otro. Nadie, pero nadie daba un quinto por el ejército mexicano, y mucho menos teniendo como enemigo a las tropas más poderosas del mundo. Con cada nuevo movimiento del telégrafo, todos pensaban lo peor. A las 2:30 llegó otro parte militar. Los zuavos se han dispersado y nuestra caballería trata de cortarlos en este momento. Pasadas las 5 de la tarde, se recibió una nueva información que, con cierta incredulidad, permitió al presidente y a sus ministros abrigar las esperanzas del triunfo. 2 horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el Cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente nos atacó con 4,000 hombres. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero en este momento. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo. México parecía alzarse con la victoria. Sí, sorprendente, sobre los franceses. A las 5:49 se recibió el mensaje definitivo, cuyas palabras alcanzarían la inmortalidad. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Al grito de guerra. ...365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas, 365 días para conocer la historia de México.